Hola chicos, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Con algunas dificultades para poder conectarnos. Vamos rápido al tema que nos corre, que nos corresponde el día de hoy. A ver, un ratito. Dijo que chicos, bueno, ya saben, yo soy la psicóloga Jessica Isidoro. Nos vemos después de bastante tiempo. Vamos a ver el tema el día de hoy respecto al aprendizaje, temas que vienen de manera muy continua en el examen de admisión, sobre todo el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Vamos a compartir aquí la pantalla, a ver. Bien. Bueno, también les quiero invitar a ver, a todos, ¿no? A un taller de orientación vocacional que estamos organizando desde el consultorio de Sepa Crecer. Ya hay atenciones grupales, hay atenciones individuales y lo mejor de todo, chicos, es que tiene precios bastante módicos, ¿no? Del acceso de las personas, sobre todo que tengan diferentes dificultades económicas, entendiendo que estamos viviendo un tiempo de pandemia, ¿no? A ver, quiero ver cómo vamos a ver esto de manera completa. Ahora sí. A ver, creo que estamos un poquito atrasados con esto. Ahora, chicos, un ratito. Aquí parece que está un poquito lagueada el sistema. Bien, a ver, vamos entonces a continuar aquí un ratito. Y ya, les indicaba entonces, tenemos estos inicios, ¿no? El 26 de diciembre, chicos, aquellos que estén interesados. Ya saben que parte de hacer un proyecto de vida de manera adecuada
es empezar por elegir adecuadamente la carrera, ¿no? Entonces, aprovechando el hecho de que estemos frente ahora, ¿no? Aprovechando este momento, les doy esta invitación. Bueno, entonces vamos a ver el tema, sí, el tema del aprendizaje, un tema muy requerido por exámenes de admisión. ¿No? Vamos a definir al aprendizaje como un conjunto de cambio de conductas. Ese es el punto clave para una pregunta de examen de admisión, ¿no? Considerar este término de cambios de conducta y producto, dice, de la adquisición de un tipo de información, ¿no? Entonces, en el examen, nosotros cuando leemos el examen, se tiene que ir viendo, captando, como siempre le he indicado, ¿no? Captando las palabras claves. Por ejemplo, si le indica, ¿no? Resolver problemas nuevos, está refiriéndose, si los problemas son nuevos, ¿no? Rápidamente recordamos el concepto de inteligencia. Si es que la pregunta nos está indicando y llevando, ¿no? A recuperar información para luego resolver algo, pero recuperar una información pasada, ahí estamos nosotros hablando de memoria, ¿no? Igual que si hablamos en este tema del día de hoy, ¿no? Cuando ya la pregunta del examen de admisión nos indica, hace una conducta que antes no hacía o dejó de hacer una conducta, ¿no? Que antes sí hacía. Entonces, aquí el punto es ese cambio, ¿no? Aparece una conducta o desaparece una conducta. No siempre es adquirir solamente conductas, ¿no? Pero siempre la adquisición de esas conductas o la desaparición de esas conductas siempre se va a dar por algún tipo de experiencia. Entonces, aquí dos ejemplos de tipos de aprendizajes, por decir, ¿no? Si adquirimos algún tipo de afecto, como miedo, ¿no? Miedo a que nos muerda un perro. Amor, el enamoramiento también es un tipo de aprendizaje referido a estos aprendizajes afectivos, ¿no? Ese es el sentir. Si adquirimos movimientos como, por ejemplo, antes no sabía nadar, ahora sí lo hago, ¿no? Antes de repente corría, no sé, 100 metros y ya estaba recontra cansada, ahora ya corro 10 kilómetros, 15 kilómetros, ¿no? Entonces vamos aprendiendo estas destrezas motoras, por ello se llaman aprendizajes motores. Si vamos nosotros adquiriendo algún tipo de cultura, algunas costumbres, ¿no? De algunas regiones o de donde vivimos, ¿no? Esas costumbres de la comunidad le vamos a llamar aprendizajes sociales. ¿Ya? Bien, entonces también hay que considerar para pregunta de examen las definiciones clásicas, ¿no? O las definiciones que van a indicar que el aprendizaje es un producto. Ya algunas escuelas, como los conductistas, ¿no? Van a indicar que el aprendizaje es un cambio de conducta relativamente permanente, ¿no? O sea, no es un cambio de conducta para siempre, sino todo lo que se aprende puede ser olvidado. Y esto que se ha aprendido, pues, es producto de una experiencia, de un repaso, ¿no? De la vivencia, ¿no? No se aprende de la nada. Las conductas que nosotros tengamos, ¿no? Según los conductistas, siempre se va a dar por una experiencia que nosotros hemos vivido. ¿Ya? Para la escuela cognitivista, la psicología es un proceso, ¿ya? De cambios internos, ¿no? Primero dice el proceso es interno, cambia mi pensamiento, ¿no? Cambia mi razonamiento, producto también de la adquisición del medio externo, ¿no? Viene el estímulo, pero ese estímulo no es el único quien va a determinar este aprendizaje, sino para los cognitivistas, los responsables del aprendizaje serían los procesos psicológicos. Entonces, ahí recordamos los modelos clásicos, ¿no? Para los conductistas, el modelo es ER, estímulo-respuesta, lo vamos a ver ahora con el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y los cognitivistas, ¿no? El modelo EOR, el estímulo aparece, pero lo vamos a procesar en el organismo o en la mente, ¿no? Los responsables, acuérdense, para los cognitivistas, el aprendizaje es producto de estos procesos mentales. Gracias a esta forma de pensar es que yo voy a tener un cambio de conducta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos pues un modelo más mecanicista, ¿no? Los conductistas, ER, ¿no? Le mordió un perro y a partir de ello le tiene miedo, ER, ¿no? Ahora, sin embargo, los conductistas no niegan, ¿no? No niegan de manera así radical de que no existan
los procesos psicológicos. Sencillamente, los conductistas son escuela psicológica basados principalmente pues, en el positivismo, ¿no? En estudiar solamente aquello que se pueda observar, no lo que no se pueda observar. Por ello que algunos conductistas como Skinner van a indicar esos procesos mentales que pues sí, ¿no? Deben de existir, lo va a denominar como la caja negra, ¿no? Bueno, espero que quede claro. Y este es un modelo más mentalista, ¿no? Se presenta el estímulo, se procesa en la mente y producto de ello se da el aprendizaje. Ahora recordamos una pregunta de examen de admisión cuando nos indicaba, ¿no? Algunos sistemas de medición, ¿no? La amplitud, el tiempo y la probabilidad. Para los conductistas, todo lo que es medido, ¿no? O mejor dicho, todo aprendizaje, perdón, debe de ser medido de manera objetiva y exacta. Entonces, un aprendizaje se mide por su amplitud, ¿no? Su amplitud, la cantidad de respuesta, la cantidad del aprendizaje, ¿no? Que ha adquirido este sujeto, sea humano, sea animal. El tiempo, ¿no? Que realiza la conducta, ¿no? Y la probabilidad significa bajo qué estímulos puede volver a generar esa conducta, ¿no? Por ejemplo, usted le dice a su pequeño hermanito, si me ayudas a recoger mi zapatilla, yo te doy mi chupetín, ¿no? Entonces, usted, mire, no es Skinner, ¿ya? No es Skinner, sin embargo, sabe que un chupetín, ese estímulo, es muy probable de que genere, ¿no? O ejecute una conducta de su hermanito. Pero si usted le dice, a ver, si tú me ayudas a traer mi zapatilla, ¿no? A recoger mi zapatilla, yo te voy a regalar, no sé, unas revistas de enamoramiento, ¿no? O una revista de mujeres, algo así, el niñito no le interesa eso, no es parte de su interés, ¿no? Entonces, por tanto, ese estímulo no va a generar probabilidad de que realice la conducta de traer la zapatilla. Muy bien, ¿cómo está Fernando Suazo? Muy buenas noches, Evelyn Laura. Muy buenas noches, chicos, después de bastante tiempo, ¿no? Bien, algunas preguntas de examen de admisión también están referidas, ¿no? A señalar dentro de las alternativas aquellas que son consideradas conductas aprendidas y no aprendidas. A las preguntas vienen así, ¿no? Señale usted la alternativa que ejemplifique un aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, vale esta diapositiva para explicar, para aclarar, ¿no? Que la conducta, recordamos, es una acción externa. Todo aquello que se puede observar, todo aquello que es medible. Ahora, hay conductas, ¿no? Que se dan por el aprendizaje y si son producto del aprendizaje, en mis alternativas debo de considerar estas, principalmente estas cinco características. Todo aprendizaje implica un cambio de conducta. Como le decía hace rato, ¿no? Antes no sabía matemática, ahora, ¿no? Ya sabe resolver preguntas de matemática. Antes no sabía manejar la bicicleta, ahora ya lo hace. Antes hablaba palabras oeces, ahora ya no lo hace. ¿Y por qué? Ah, por la segunda alternativa, ¿no? Por la segunda característica, que todo aprendizaje se da producto de una experiencia, por el repaso, por la vivencia, ¿no? Entonces, antes, yo he recibido pacientes, por ejemplo, que dicen, antes yo me subía normal a la combi, no me daban miedo, ¿no? Pero desde aquella vez que me robaron, fíjese, acá está, producto de la experiencia, ¿no? O desde que aquella vez que se chocó la combi, yo ya no puedo volver a subir a una combi. Entonces, ese cambio de conducta de ya no subir a la combi se está dando por una experiencia. Y nos preguntamos, ¿no? Ahora, ¿el miedo a la combi será para siempre? ¿No? ¿Ya quedó así, traumado? Pues no. Recordamos, la ley dice del aprendizaje que todo lo que se aprende tiene opción a ser olvidado. Todo, absolutamente, lo que se aprende tiene opción a ser olvidado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veamos nosotros una pregunta en examen de admisión donde observamos que la conducta sí puede cambiar, entonces esa sería la alternativa como respuesta, ¿no? Pero si observamos que no puede cambiar la conducta, como ahorita vamos a ver por otros factores, que se dan conductas que son acciones externas, pero que no van a modificarse jamás, no van a cambiar. Entonces, si no va a cambiar esa conducta nunca, ese ejemplo de conducta no sería producto de un aprendizaje, no sería un aprendizaje, ¿de acuerdo?
¿Qué más? También otra característica es que todo aprendizaje, dice, es producto de la interacción sujeto-medio. ¿Qué significa esto, no? El niño, el ser humano, el animal, aprende todo lo que está en su contexto, ¿de acuerdo? O sea, aprende a hablar, ¿no? De acuerdo a las personas que lo rodean. Entonces, si es una persona que habla, ¿no?, de manera muy coloquial, ¿no?, con palabras soeces, podemos entender que de ese medio viene, ¿no? Una mamá probablemente con palabras soeces, unos vecinos, unos amigos, ¿no? Entonces, el ser humano es producto de su medio. Todo lo que aprende está a su alrededor, ¿de acuerdo? Otra característica es que se codifica a nivel neural, ¿no? Todo lo que nosotros aprendemos se va grabando en nuestras neuronas. Es como si nosotros, bueno, a ver, algunos quieren comparar el aprendizaje con el USB, ¿no? Dicen, es como guardar en el USB. Yo diría que más que eso, ¿no? Porque en el USB, cuando usted graba en el USB, usted puede sacar rápidamente ese aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de la codificación neuronal, hablamos más que eso. Es como quemar un CD, ¿no? Entonces, cuando quemamos un CD, difícilmente sacamos ese aprendizaje. No digo que no lo vamos a sacar, ¿ya? Lo que quiero decir es que queda fuertemente codificado en esa neurona, por ello que no podemos sacar, por ejemplo, informaciones sobre todo afectivas, ¿no? Cuando las personas tienen dependencia, cuando las personas tienen baja autoestima, no es una cosa de decirle, bueno, vamos a sacar esa información de tu chip y vamos a poner ahora, así de manera rápida y fácil, de que tienes alta autoestima. O sea, no es así de fácil, ¿no? Es, digamos, todo un proceso para ir cambiando. Pero la autoestima es aprendido, ¿no? Una alta o una baja autoestima es aprendido. Entonces, para los que tienen baja autoestima, ¿no?, el día de hoy, van a estar muy contentos porque sí se puede modificar esa baja autoestima, porque es aprendido. Todo lo que se aprende se puede modificar, ¿de acuerdo? Evelyn, buenas noches. Ok, a ver, sí, los estoy leyendo. Si tienen preguntas, pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿ya? Y bueno, aquí observamos las conductas no aprendidas, ¿no? Las conductas que no se aprenden, ¿ya?, pero que se dan por estos factores. Por ejemplo, hay conductas que se dan por instinto, estos no van a cambiar, se dan por maduración, se dan por reflejo, por adaptación sensorial, por reacciones emocionales o por el estado temporal del organismo, ¿de acuerdo? O sea, estos factores vamos a observar que generan cambios de conducta, pero estos no van a ser modificables, ¿de acuerdo? O sea, no obedecen a estas características. Entonces, este es el punto clave para marcar una pregunta de examen de admisión, ¿no? Considerar las características del aprendizaje. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos de estos factores. Por ejemplo, ¿no?, un factor que genera un cambio de conducta son los instintos. Tenemos aquí, ¿no?, los instintos, los pájaros, por ejemplo, hacen sus nidos. A ellos no les enseña una mamá, no les enseña la sociedad, ¿no? Ellos ya tienen grabado esa conducta filogenéticamente en toda la especie, ¿no? Entonces, igual que el perrito come carne, el león come carne, ¿no? Nadie le enseña a ser carnívoro. Ellos tienen grabado ya esa información filogenética, ¿no? De manera filogenética, ¿de acuerdo? Entonces, los instintos generan conductas de que coman, mire, conductas de que hagan sus nidos las palomas, conductas como, por ejemplo, ¿no?, volar de una de un lado a otro en el cambio de estación de algunas aves, ¿no? A veces observamos, ¿no?, una fila bien elaborada, bien simétrica, ¿no? Y a ellos nadie le ha enseñado que lo hagan, ¿no? No ha habido un profesor de geometría o un ave enseñándoles, ¿no?, cómo hacer esos movimientos bastante coordinados. Entonces, vamos a decir que son conductas, sí, pero no producto del aprendizaje, sino conductas por instinto. ¿De acuerdo? También vamos a observar otro factor como la maduración, ¿no? La maduración es un proceso de cambio biológico producto del ciclo vital, ¿no? Entonces, los animalitos, por ejemplo, aquí van a empezar a caminar y no tienen modelos, ¿no? Acuérdense que el aprendizaje es producto, ¿no?, del sujeto con su medio, de un modelo, ¿no? Entonces, nosotros los seres humanos
caminamos de manera bípeda, ¿no? Porque vemos a papá o mamá que lo hacen, ¿no? Tenemos modelos sociales. Recordamos, por ejemplo, los niños ferales, ¿no? Amal y Kamala, ellos no tenían un modelo de caminar de forma bípeda, ¿no? Terminaron caminando como los lobos. Es que caminar en el ser humano no es un producto solo de la maduración, sino del aprendizaje, ¿no? Ahora, tampoco podemos decir que caminar en el niño solo es aprendizaje, porque si no, al añito ya le haríamos caminar de manera bípeda, ¿no? Entonces, tenemos que esperar todavía el proceso de desarrollo biológico, ¿ya? Muy bien, a ver, otro factor que genera cambio de conducta también vendrían a ser los reflejos. Los reflejos van a ser respuestas innatas, ¿ya? E involuntarias, producto del sistema nervioso, y es repetitivo, por ejemplo, como el reflejo de Babinski, ¿no? O cuando nosotros picamos cebolla, automáticamente, ¿no? Pues si cae el jugo a nuestros ojos, automáticamente empezamos a lagrimear, ¿no? Y eso no lo hemos aprendido, ¿no? Es una respuesta del cuerpo. Genera conducta, mire, está llorando, pero no porque esté apenado o no porque esté alegre, ¿no? Sino porque es una reacción refleja, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos al reflejo. Tenemos otro factor también como la adaptación sensorial. La adaptación sensorial. ¡Hola, Eloísa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años, Eloísa? Una compañera de nivel preuniversitario. Ya me estoy comunicando contigo luego. Hello, un abrazote. Muy bien. A ver, sigamos. La adaptación sensorial le indicaba una propiedad de un receptor sensorial por la cual, ¿no?, va a perder o va a ganar ciertas sensibilidades, ¿no? Cierta sensibilidad, el organismo por la cual modificamos el comportamiento. Algo sencillo, por ejemplo, es cuando nosotros ahí, les cité el ejemplo, ¿no? En una tinita ponemos nuestros piecitos, ¿ya? En una tinita con agua caliente. Se da cuenta que al inicio estamos con esta conducta, ¿no? Que metemos el pie y lo retiramos, ¿no? Metemos el pie y lo retiramos. Pero conforme se va adaptando, ¿ya? Aquí la piel, los receptores de la piel, entonces ya poquito a poquito, mira, la conducta, ¿no? De poner nuestros pies sin generar movimiento. Entonces, no es un aprendizaje, sino esta conducta es posible porque nuestros receptores sensoriales están adaptando, ¿de acuerdo? Muy bien, también otros factores que van a generar este cambio de conducta vendrían a ser las reacciones emocionales, ¿no? Las reacciones emocionales, como el llanto en el bebé, el susto en el bebé, tampoco es aprendido, ¿no? Pero son conductos, fíjense, ¿no? Y otras, pues, el estado temporal del organismo, ¿no? Cuando estamos un poco malitos, ¿no? O algo tristes, nuestras conductas no son iguales, ¿no? No tenemos la misma energía, no tenemos la misma mirada, ¿no? De todas maneras, cuando el organismo se encuentra alterado, también nuestra conducta se debe alterar. Y no es que lo aprendamos, sino que es un producto casualmente, ¿no? De este estado temporal, este daño que está sufriendo el cuerpo. Muy bien, entonces rápidamente, y antes que nos gane la hora, vamos a lo que viene más en preguntas de examen de admisión, que serían las teorías del aprendizaje. Cuando hablamos de las teorías del aprendizaje, vamos a responder a por qué aprendemos, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Yo aprendí a tenerle miedo, de pronto, ¿no? A la oscuridad, porque a mí me gusta, ¿no? Tal persona, el enamoramiento, ¿no? La dependencia, por ejemplo, afectiva, ¿no? Todos son aprendizajes. Entonces, cuando hablamos nosotros de las teorías, debemos explicar por qué aprendemos, cómo hemos aprendido, ¿ya? Bueno, usted sabe que yo soy psicoterapeuta, ¿no? Y especializada en todo lo que son modificaciones de conducta, traumas, ¿no? Alteraciones de personalidad, etcétera. Entonces, yo a mis pacientes, una vez que entran a las terapias, a las psicoterapias netamente, empiezo por una psicoeducación. Les tengo que enseñar esta teoría, ¿no? Estas diapositivas, ¿no? Bueno, de otra manera, un poquito con los datos, ¿no? Obviamente aquí tienen los datos porque va a una pregunta de examen de admisión. En el caso de los pacientes, no, es un poquito más de dibujitos, pero les enseño lo que les voy a indicar a ustedes, ¿no? ¿Por qué hemos aprendido? Cuando yo le indico que usted tiene miedo, ¿no? Por tales y cuales cosas, le presento la teoría, puede entender mucho mejor su conducta, ¿de acuerdo? Bien, entonces existen diferentes escuelas
Las escuelas conductistas que dicen que es un producto, lo vimos en las diapositivas anteriores. La escuela cognitiva que nos dice que es un proceso. Y para la escuela gestáltica que es un descubrimiento, ¿no? Dentro de un todo. La gestalt, el todo, es mucho más que la suma de sus partes. Bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar en las teorías de los conductistas porque es lo que más viene en examen de admisión. Entonces, recordamos a los conductistas el modelo ER, ¿no? Estímulo, respuesta. Para ellos, por si acaso, no consideran la aparición o, mejor dicho, la intervención de los procesos psicológicos. Para ellos es estímulo, respuesta. El sujeto hace una conducta porque se está presentando ¿no? un estímulo, por algo es. Por eso que también cuando alguien llega a consulta, lo primero que le hacemos como pregunta es ¿por qué has venido? No, lo que pasa es que yo tengo un trauma, desde muy niña mi mamá me pegó y etcétera. Tendríamos que preguntarle ¿por qué no vino antes? ¿Verdad? Entonces, sí es importante el pasado, yo no lo considero menos, ¿ya? Pero lo que nos interesa, ¿no? Porque yo tengo cierta tendencia, no soy conductista radical, pero soy una cognitiva conductista, ¿no? Entonces, sí considero la presencia del estímulo, por eso pregunto, ¿qué te hizo venir ahorita? ¿No? Ahorita, o sea, ¿por qué? Porque ahorita hay un dolor, por eso has venido a buscar al psicoterapeuta, ¿no? Ah, lo que pasa es que descubrí a mi pareja que me fue infiel. No, lo que pasa que ahorita mi mamá me hizo tales cosas, lo que pasa que mi hijo me golpeó, me pegó ayer y eso me duele, ¿se da cuenta? O sea, esas conductas que está sintiendo la persona, porque para los conductistas el miedo es una conducta también, un tipo de conducta, una conducta afectiva, ¿no? Es porque se ha hecho presente algunos estímulos, ¿no? Entonces, para nosotros es importante considerar el estímulo. Si yo sé el estímulo, controlo el estímulo, puedo controlar también la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, pues, al condicionamiento de Iván Pavlov, ¿no? Que no fue realmente planteado por Iván Pavlov. El condicionamiento clásico correspondiente, ¿no? Lo hace, lo presenta Watson en la psicología, ya que Iván Pavlov era un fisiólogo, Iván Pavlov no es conductista, Iván Pavlov es reflexólogo, ¿no? No pertenece a Estados Unidos, donde aparece el condicionamiento clásico, Iván Pavlov es ruso, ¿no? Sin embargo, pues es Watson quien toma todos estos avances de Iván Pavlov. Bueno, también tenemos al condicionamiento instrumental, lo puse de esta manera porque en una oportunidad en examen de admisión indicaba esto, ¿no? Según el condicionamiento instrumental de Skinner, y un grupo de alumnos se quedó como que, wow, Miss, pero instrumental es Sondheim. Sí, solemos conocerlo como el condicionamiento instrumental de Sondheim porque Sondheim empieza a utilizar ciertas cajas instrumentales, ¿no? Para poder medir la cantidad de conductas o el tiempo ¿qué pasa para que un animal no pueda generar un aprendizaje? Bueno, Sondheim nos aporta como la inteligencia animal, ¿no? Y es Skinner quien toma como base a Sondheim, ¿no? Pues toma los instrumentos, pero explicados de otra manera que lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, nos concentramos en ver los traumas, ¿ya? ¿Cómo se dan estos traumas? Porque los traumas no son, algo pensante o algo ejecutor, ¿no? El trauma es una combinación de afecto con respuestas fisiológicas, ¿de acuerdo? Entonces, es bueno que recordemos a Iván Pavlov, su reflexología, ¿no? Él ganó el premio Nobel en 1904 con este descubrimiento, el fisiólogo médico, ¿no? Hizo un gran aporte al conocimiento del sistema digestivo, ¿no? Una explicación de cómo se va a dar esas respuestas, ¿no? En el estómago para poder digerir el alimento y cómo se daba, etcétera, ¿no? Entonces, Iván Pavlov hace un montón de experimentos por aquí en una oportunidad, se indica, ¿no? Como anécdota, Pavlov entró a su laboratorio y su perrito, ¿no? De pronto automáticamente empezaba a salivar y eso le llamaba la atención. Es por eso que Iván Pavlov, ¿no? Decidió tomar un perrito, le hace el corte, ¿no? A nivel de las glándulas salivales, acuérdese que
Ah, muy bien, José Aristizábal Quintana, ¿no? Me dice, hay una pasividad, exacto, ¿no? Y eso lo vamos a ir concluyendo al final, ¿de acuerdo, José? Un fan destacado encima, ¿no? Bien, entonces, le indicaba que es reflexólogo ruso, ¿no? Y él pues no puede también tomar las explicaciones a la ligera, ¿no? Va a medir, por eso es que hace el corte a nivel de las glándulas salivales del perrito, le introduce dos tubos de ensayo, ¿no? Y empieza a asociar estímulos, ¿no? ¿Para qué hace ¿no? Esta introducción de los tubos de ensayo? Para poder medir de manera exacta la cantidad de salivación que se produce en este animal frente a un estímulo no natural. Entonces, en ese sentido, recordando el condicionamiento clásico, o bueno, en el caso de Iván Pavlov se le llama la reflexología, ¿no es cierto? A ver, el condicionamiento reflexológico, porque no vamos a hablar acá de una respuesta de afecto, sino un reflejo fisiológico, ¿no? Porque Iván Pavlov tampoco nos habla del miedo, sino nos habla de estas respuestas fisiológicas del cuerpo. Entonces, mire, le vamos a presentar un estímulo natural a un animal como es el perrito, ¿ya? Se le llama natural porque al presentarle el sonido no genera ninguna respuesta fisiológica. Es lo primero que tiene que considerar, aquí como nos ha indicado, a ver, José, ¿no? Aquí no hay una activación del ser humano o el animal o el sujeto, ¿no? Tiene una pasividad. Es más un aprendizaje, no a un nivel cortical, ¿ya? No a un nivel de sistema nervioso superior, sino es más un sistema nervioso periférico, ¿no? Donde está trabajando el autónomo, simpático y parasimpático. O sea, en el condicionamiento clásico no hay lóbulos frontales. No hay corteza cerebral, ¿de acuerdo? O sea, es una respuesta reflexológica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí observamos, ¿no? Antes dice, primero le presentamos un estímulo natural y el sujeto no tiene ninguna reacción fisiológica, solo de orientación como ver al estímulo. Segundo paso, le vamos a presentar ahora, ¿ya? El alimento, acá, ¿ya? Estamos aquí. Y el perro con hambre, solo bajo el mismo estado, o sea, si el perro está saciado, tampoco va a salivar. Los sujetos tienen que estar bajo el mismo estado. Un perrito con hambre, le presentas el alimento, mire, automáticamente, como nos ha dicho José, o sea, usted no decide, aquí el perrito no dice, oh, hay comida, hay que salivar. No, ¿de acuerdo? Es automático. Por eso decimos que aquí el sujeto es pasivo. No hay una decisión para ejecutar este tipo de conducta fisiológica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la teoría, ¿no? El sujeto aprende por asociación de estímulo, porque estamos asociando un estímulo neutro que antes no le generaba nada, ¿no? Con un estímulo incondicionado que automáticamente le genera la salivación. Entonces, ¿qué se está dando aquí? La ley de la asociación, ¿de acuerdo? Entonces, el sujeto aprende por la ley de la asociación. Asociamos estímulo, fíjese, también para una pregunta pasada de examen de admisión, ¿no? Estímulo neutro con el estímulo incondicionado. Muy bien, José, muy hábil ya en este tema del condicionamiento clásico, ¿no? Y ahora, después de varias veces, ¿no? Campana, comida a la una, campana, comida a la dos, ahora solamente le presentamos el sonido, ¿no? Y el perro automáticamente empieza a salivar. Eso nos llama la atención, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Si yo estoy haciendo sonar nada más este estímulo, ¿no? Que no es comida, mi perro automáticamente está generando salivación, ¿de acuerdo? Entonces, se ha hecho por aprendizaje, por asociación, perdón, de los estímulos neutros con el estímulo incondicionado. ¿En qué consiste este aprendizaje? Que el estímulo neutro, ¿ya? El estímulo neutro toma el lugar del estímulo incondicionado. Y según la teoría y el experimento de Iván Pavlov, el perro salivaba mucho más frente al sonido que la comida misma. ¿Se da cuenta? Entonces,
cuando a mí me indican, ¿no? Doctora, ¿es posible que alguien que tenga miedo al ascensor pueda morir de susto, de una taquicardia? Mi respuesta es sí. ¿Y cómo se ha dado esto? Es muy por seguro que antes, ¿no? Ese ascensor para este sujeto era un estímulo neutro, ¿no? Porque miraba al ascensor y no le generaba ningún tipo de reacción fisiológica, ¿de acuerdo? Y probablemente en algún momento, ¿no? Esta persona ha sido encerrada en algún lugar. La falta de aire a cualquiera de nosotros, ¿no? Nos va a generar aceleraciones cardíacas, sudoración corporal y bueno, cada uno de nosotros tiene distintas respuestas fisiológicas. Entonces, una vez de repente él se ha quedado encerrado en ese ascensor, ¿no? Bastó una sola vez porque los sucesos no necesitan, no, digamos, no son necesariamente que se tengan que repetir varias veces. Hay algunos sucesos muy traumáticos que basta una asociación para que el sujeto quede ya fijado, ¿no? En que cada vez que solamente vea el ascensor, esa única vez que se quedó atrapado, ¿no? En adelante ve el ascensor y automáticamente le genera estas respuestas fisiológicas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ahora va a venir ya John Watson, muy motivado en hacer de una psicología que estaba entrando en moda, el psicoanálisis, ¿no? Después de que en la historia de la psicología, pues, hemos tenido a Wilhelm Wundt, ¿no? Hemos tenido de pronto William James, a grandes investigadores. Resulta que en los años 1900, ¿no? La psicología no mantenía este modelo científico, ¿no? Basado en objetos, digamos, o en situaciones objetivas. Entonces, John Watson se siente motivado a recuperar esa esencia científica de la psicología. Y es así como Watson funda, ¿no? La escuela, el segundo movimiento psicológico, la segunda escuela más grande, digamos así, como es el conductismo. Entonces, Watson no solamente va a hablar de las respuestas fisiológicas, sino también de las respuestas afectivas. El miedo, ¿no? No es una respuesta fisiológica, ¿no? No es un reflejo condicionado, ya como Iván Pavlov. El miedo ya es un aprendizaje afectivo, ¿no? Entonces, es un afecto. La ansiedad, por ejemplo, ¿no? Es un afecto. El enamoramiento, la autoestima son afectos, ¿no? Y se aprenden, pues, por condicionamiento. Entonces, no sé si le tenga, aquí está, ¿no? Mire, ¿qué me está indicando por aquí? Así es, José, ¿no? Watson hizo su experimento con el pequeño Albert, ya por motivo de tiempo, no le puedo enseñar el video. Hay mucho en YouTube que usted pueda investigar. Sin embargo, de acá a 15 días, ¿no? Vamos a hacer una miscelánea de puras preguntas, ¿de acuerdo? Yo me comprometo que en 15 días más, vamos a hacer, ¿no? una miscelánea, si no es que ya nos ganen las fiestas. Para el mes de enero empezamos, ¿no? Con 40 preguntas de psicología de los diferentes temas y así nomás vamos avanzando. Entonces, aquí, ¿no? Vemos un estímulo neutro, no hay respuesta esperada. El estímulo condicionado genera una respuesta condicionada. La respuesta condicional es una respuesta natural, ya sabe usted. Asociamos los estímulos, por la cual ahora solamente al presentarse la campana es como presentarle la comida, ya que presenta la salivación, ¿no? Entonces, acá Watson toma como base a los reflejos condicionados de Iván Pavlov. Mantuvo que prácticamente la totalidad de conductas humanas y animal era producto del condicionamiento clásico, realizó experiencias sobre conductas emocionales, fíjese, ¿no? Y aporta con el aprendizaje emocional en niños, produciendo y quitando miedos a objetos neutros, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos a tomar esto de acá. Muy bien, José. ¿No? Vamos a tomar en consideración, aquí nada más, ¿no? Una persona de la cual usted está enamorada, ¿ya? Enamorado y siente que nunca se va a acabar, ¿no? Entonces, primero, cuando usted vio a la persona, de pronto no había esas respuestas fisiológicas ni ese cariño, ¿no? Pero de repente esta persona, el estímulo condicionado que le presentó fue caricias, ¿no? El acompañamiento y pues eso nos agrada, por tanto estamos aquí
felices, ¿no? Y esta persona que nos da ese cariño, ¿no? Esas caricias, esas palabras bonitas, ¿no? Se ha ido asociando la persona con todo lo que nos ha ido dando, que ahora no solamente vemos a la persona y ya tenemos el corazón, ¿no? Acelerado, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí preguntas, ¿no? ¿Es posible que uno pueda olvidar a alguien que ama demasiado? La respuesta es sí, por ley del aprendizaje, ¿no? Todo lo que se aprende se puede olvidar. Algunas leyes aquí, ¿ya? Por algunas preguntas también de examen, hay la asociación de estímulos, ¿no? De manera simultánea, ¿ya? Una modalidad que implica el aprendizaje por o de manera simultánea cuando se presenta el estímulo, la carne, por ejemplo, con la campana al mismo tiempo. Es un condicionamiento simultáneo, ¿no? Al mismo tiempo se está presentando los dos. Normalmente la que utilizaba Iván Pavlov y Watson era primero el estímulo, el estímulo neutro y después de unos segundos, ¿no? El estímulo que queremos condicionar, ¿de acuerdo? O sea, el estímulo incondicionado. Aquí este condicionamiento clásico nos sirve para explicar, por ejemplo, los traumas inmediatos, ¿no? Pasabas por el puente y ahí te robaron. Inmediato, no se repitió, ¿no? Y ya bastó esa única vez para que usted ya no quiera pasar por ese puente. El condicionamiento demorado es cuando, lo que le dije hace ratito, ¿no? Le presentamos la campana, timbín, tolón, 4 o 5 minutos después le presentamos la carne. No se considera que este es el que más se utiliza para condicionar. Usted también puede condicionar a su perrito, a su gatito, a su papá, a su mamá, porque aquí en realidad condicionamos por asociaciones de estímulos, ¿no? Sin que la persona se dé cuenta. Ya, aquí, Sonday, pasamos al otro, ¿no? Sonday dice, propuso la denominación de conducta instrumental para referirse a aquella orientada a un manejo del ambiente, ¿no? Del medio ambiente. Entonces, Sonday hace su experimento con un gatito, va a observar que cuando le presenta un estímulo a este sujeto, que es un gatito, este gatito empieza a ejecutar conductas, ¿no? Por decirlo así, antes de que el gatito, ya con hambre, encerradito en esta caja, viera el pescadito, el gatito estaba ahí tirado, ¿no? Pero cuando vio este incentivo, es el término que le pone Sonday, ¿ya? El gatito empieza a ejecutar conductas, ¿no? Por ejemplo, a maullar, ¿no? Miau, a querer estirar la pata, la cola, con tal de alcanzar ese plato de comida. Entonces, iba ensayando, se iba dando cuenta de que al estirar la pata no alcanza el pescadito, estira la cola, no, tampoco. Y por ahí, ¿no? Por tanteo, va tanteando, esto es la teoría del ensayo y error, ¿no? Va tanteando, presiona esta palanca de color rojita, ¿no? Presionar, se abre la caja, el gatito sale a comer, ¿no? Se ha logrado el incentivo. Pero ¿quién generó la conducta? Lo generó el estímulo. Esa es un poco la diferencia con el señor Skinner que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, aquí estamos observando que el aprendizaje ocurre sobre la base de tanteos. Es igual que usted, no sé, quiere salir, ¿no? A bailar. Bueno, ahora no se puede, pero usted quiere salir por ahí a caminar y le dice a su mamá, no, mamita, ¿puedo salir un ratito al parque? Y su mamá dice, no. Entonces, no funciona esa conducta, ahora usted hace otra conducta, ¿no? Empieza de repente a decir, mami, si tú no me dejas así, yo no voy a morir estresado porque siento que me asfixio, etc. Y su mamá igual le dice, no. Entonces, nosotros, ¿no? El ser humano como que va como que pensando y indicando, pues, eso no funciona. Entonces, por ahí va a hacer usted una conducta, ¿no? De repente de decir, mamá, igualito me voy a ir, ¿ya? Me voy a ir, ¿no? Y se va, ¿no? Entonces, usted observa que esa conducta, ¿ya? Le funcionó, ¿no? Y de pronto hay mamás que dicen, ah, bueno, es lo que te da la gana, ¿no? Entonces, usted ha ido tanteando, no ha ido ni siquiera meditando, ha ido tanteando, ¿no? ¿Qué conducta resolvía mejor ese problema? Y es muy por seguro que esa conducta ya de volverse malcriado con su mamá, de levantar la voz, ¿no? Con su papá, es la que va a aprender porque es la que no ha dado resultado para que usted logre lo que usted quiera, ¿no es cierto? Esa es la ley del ensayo y el error, ¿no? Y vemos aquí
La ley del efecto, ¿no? Toda conducta que va seguida de una consecuencia exitosa tiende a consolidarse, como le dije, ¿no? El gatito lo hacía más rápido ya, ¿no? Lo metía otra vez sonda y a la caja por cuarta, por quinta vez. El gatito ya no maullaba, ya no estiraba la patita, sino de frente iba a esta vara rojita, ¿no? La palanca, lo jalaba y abría la puerta. Lo metían a la caja, el gatito presionaba. O sea, esa conducta de presionar la palanca roja para que abra la puerta lo aprendió el animalito porque es quien le daba efecto para salir de esa caja, ¿de acuerdo? La conducta de maullar iba desapareciendo porque no le ayudaba a resolver problemas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, basado en esto, está Skinner, ¿no? Skinner es más radical, pues, de todos los conductistas. Él no va a indicar de que se le presente un incentivo, ¿no? Porque ya decía la pregunta Skinner, ¿no? Skinner, entonces, esto de acá, ¿no? Mire, le recuerdo otro tema que hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí hay una meta, ¿ya? Y genera conductas motivadas, ¿no es cierto? Impulsa al sujeto a alcanzar una meta y esto es mucho más explicado como motivación. Claro que ellos más adelante, ¿no? Van dándole la razón a Sonda y es que sí existe una gran relación entre el aprendizaje y la motivación. Cuando nosotros tenemos una meta y estamos motivados, nuestros aprendizajes van a ser mucho más significativos que cuando no estemos motivados, ¿no? Entonces, para evitar esto de la motivación, que sería un proceso interno, Skinner indica que la conducta será presentada antes, ¿no? O sea, yo no le puedo presentar el premio, sino al darse la conducta, yo recién voy a presentar el premio. Por tanto, aquí no hay, ¿no?, un interés, una motivación, sino que el sujeto aprende porque al hacer una conducta ha recibido un premio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vemos aquí su modelo, ¿no? Skinner hace su experimento con una ratita, toma los instrumentos, ¿no? Muy parecidos a la de Sonda, y por eso que en algunos libros leemos el condicionamiento instrumental de Skinner. A ver qué me dice por acá, Silva Vivi, por eso se pueden amaestrar a los animalitos desde pequeños. Claro que sí, ¿no? Y más los podemos condicionar con esto, con esta teoría, Silva Vivi, ¿no? Porque esa teoría, cuando se presenta la conducta que esperamos, la premiamos, y cuando no viene la conducta que queremos o que no queremos, mejor dicho, lo castigamos, ¿no? Entonces, Skinner hace este experimento con una ratita, no le presenta el queso, ¿no? La ratita está husmeando por toda la caja, de pronto, ¿no? Por ahí presiona una palanca y automáticamente sale un queso, ¿de acuerdo? Una bolita de queso, la ratita va y empieza a comer el quesito. Después, otra vez, la ratita, ¿no? Empieza a husmear otra vez, pero observamos que cada vez no se aleja mucho de donde presiona para que venga el queso, ¿no? Entonces ya tiene conductas aproximadas, ¿no? Entonces ahí vamos reportando por aproximaciones. Está más cerquita, ¿no? A la palanca. Y de ahí ya, mire, conforme presiona otra vez la palanca, llega otro pedazo de queso, presiona otra vez la palanca, llega otro pedazo de queso. Y la ratita ya presionaba de esta forma y los quesitos iban cayendo de manera más seguida, ¿no? ¿Qué aprendió la ratita? Aprendió a presionar esa palanca porque fue reforzada por este quesito, ¿de acuerdo? Ahí hablamos de un reforzador. En cambio, si queremos modificar, o sea, ya no queremos que la ratita presione la palanca, pues eso que Skinner lo que hizo es lo siguiente, ¿no? La ratita, que ya había aprendido a presionar la palanca, presiona y en vez de queso le viene la descarga eléctrica. Por esa descarga eléctrica, la ratita, ¿no? Entonces, evita ya, ¿no? Pero ojo que no es fácil también tener un aprendizaje muy bien reforzado y de pronto, ¿no? Viene una descarga eléctrica, a la primera no lo aprendes, no aprendes a ya no presionar, sino otra vez regresa la ratita y otra vez descarga eléctrica, otra vez regresa otra vez y de ahí ya no, ¿no? Desapareció la conducta porque ha sido castigada, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí encontramos la fórmula, ¿no? Un estímulo antecedente va a generar una conducta operante y esta conducta operante va a aumentar o va a disminuir según el estímulo consecuente, la triple relación de contingencia, ¿no? Entonces, un estímulo antecedente, como en este caso, ¿no? Una palanca,
genera la conducta operante de presionar esta palanca y la consecuencia vendría a ser el queso, ¿no? Ahora también podríamos hablar como un estímulo antecedente el hambre mismo, ¿ya? A ver, y observamos aquí el modelo, ¿no? El conductista, el estímulo es quien va a mantener o a incrementar la conducta, ¿no es cierto? Pues el estímulo consecuente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces rápidamente vamos a ver aquí lo que en muchos casos es difícil de entender. He tratado de buscar algunas conductas rutinarias para poder entenderla, ¿ya? Vemos aquí la modalidad de los refuerzos, ¿ya? La modalidad de los castigos. ¿Cuándo es un refuerzo? Esto es lo que debe de ver en examen de admisión. Es un refuerzo cuando la conducta aumenta. Pero si en el examen, en la pregunta de examen de admisión me dice que la conducta ha disminuido, entonces me concentro en alternativas de castigo, ¿de acuerdo? Entonces, si me dice Pepito ahora hace más su tarea desde que su profesora le regaló una estrellita, allá, entonces dice que ahora hace más su tarea, me concentro en alternativas de refuerzo. Pero si me dice Pepito ya no quiere entrar al colegio, dice ya no, entonces me concentro en las alternativas de castigo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar nosotros refuerzo positivo y castigo positivo. ¿Cuándo se llama refuerzo positivo? Cuando la conducta aumenta porque al sujeto le damos un estímulo. Utilizo el término agradable, algo que realmente Skinner no utilizaba, ¿ya? Skinner, el término agradable es muy subjetivo y Skinner pues está muy alejado de la subjetividad, ¿no? Entonces, lo he puesto aquí como para que usted pueda entender, ¿no? Solo para marcar una pregunta de examen de admisión, el sujeto aumenta su conducta porque recibe algo, por eso se llama positivo, recibe, ¿no? Su mamá le dice, hijito, por favor, ve y tira la bolsa de basura, ¿no? Usted va y su mamá dice, ay, hijito, estoy contenta, por eso te preparé tu flan, ¿no? Entonces, una próxima, usted ya se condicionó. Hijito, la basura, la baja, ¿no? Porque sabe que mamá le va a dar algo. O sea, ya se condicionó. Aquí, como lo ha indicado José, ¿no? Aquí ya no hay una pasividad. O sea, ya no hay una respuesta del cuerpo, sino aquí hay, ¿no? Ya un trabajo del sistema nervioso central, ¿no? Hay una especie de darse cuenta, ¿no? Que al hacer una conducta automáticamente usted va a recibir algo, ¿de acuerdo? Puede decidir si sube, si quiere o no quiere, es más, ¿no? Un castigo positivo es cuando, castigo dijimos, la conducta disminuye porque le damos otra vez, como es positivo, le damos un estímulo, pero en este caso es un estímulo que elimina la conducta. Generalmente un estímulo aversivo, ¿no? Como por ejemplo, está hablando una palabra soez y la mamá va y le tira una cachetada, ¿no? Mire, ya no habla palabras soeces porque recibió la cachetada. ¿Se da cuenta? Entonces la conducta disminuyó porque recibió algo. Por eso se llama positivo. Y se llaman negativos porque vamos a hacer retiros ahora, ¿ya? Retiros. Mire, en el caso del reforzamiento negativo, la conducta aumenta porque desaparece un estímulo desagradable. Por ejemplo, ¿no? Cuando usted observa el estímulo desagradable, moscas en su habitación. Ese es el estímulo, ¿de acuerdo? Utiliza usted, ¿no? Un insecticida, es en la conducta, ¿no? Utiliza el insecticida y las moscas desaparecen. Entonces, ¿qué conducta ha aprendido usted, ¿no? A utilizar el insecticida para matar las moscas. ¿Se da cuenta? Igual, ¿no? Yo tengo hambre, tengo muchísima hambre, ese es, ¿no? La conducta, el estímulo, digamos, que va a generar esta conducta de yo buscar comida. Entonces, mi hambre me lleva a comer un pan. Entonces, cada vez que yo tengo hambre, hago la conducta de comer para disminuir, ¿de acuerdo? Esa sensación desagradable como es el hambre. Tengo frío, ¿ya? Mire, tengo frío. Quiero desaparecer el frío, entonces el frío no es la conducta, la conducta aprendida sería ponerme la casaca, ¿no? He aprendido a ponerme la casaca porque así disminuyo el frío. ¿Se da cuenta? Entonces las conductas aumentan porque esas conductas me ayudan a desaparecer estímulos aversivos, ¿no? Puede ser que usted tenga un galán, ¿no? Una chica que lo está acosando demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué hace usted?
para eliminar ese estímulo que a usted no le agrada, ¿no? Porque puede ser una chica bonita, pero a veces cuando se vuelven muy acosadoras, los varones también tienen muchísimo miedo. O igual las chicas, ¿no? Puede ser un chico muy guapo, pero cuando se vuelve muy acosador, genera miedo y lo queremos eliminar. Entonces hacemos conductas de repente, ¿no? Y sin querer, conductas un poco déspotas, ¿no? ¿Sabes qué? No te quiero, ¿no? Aléjate, entiende, ¿no? Y de pronto, hasta podemos levantar demasiado la voz, ¿no? Entonces, pero mire, esa conducta de levantar la voz hizo de que esta persona se retirara, ¿no? Entonces, una próxima vez, cuando viene otro acosador, volveremos a hacer la conducta porque funcionó con el anterior. Mi conducta, ¿no? A veces de ser un poco aversivo, un poco malcriado, ¿no? Se va reforzando porque me ayuda a retirar conductas. O la mamá, ¿no? La mamá a veces escucha que el hijo está llorando demasiado, ay, ay. O los hijos ahí, no, que sí, que jugamos acá. Ay. Entonces la mamá no sabe cómo desaparecer ese estímulo aversivo. No me refiero a los hijos, me refiero a la bulla, ¿ya? Y entonces, ¿qué hace la mamá? Dice, no, caramba, ya cállense. Y los hijos, ya, mamá, que están calladitos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? La mamá, en una próxima vez que los hijos griten, volverá a gritar, ¿no? Porque está siendo reforzado que con esa conducta de gritar, los hijos modifican su comportamiento. O sea, los hijos al menos desaparecen, desaparece la bulla, ¿no? Desaparece lo que ella no desea. Eso es un reforzador, ejemplo, perdón, de un reforzamiento negativo. ¿Ya? Y un reforzamiento, un castigo negativo es cuando nosotros no queremos que alguien mantenga una conducta, queremos cambiar esa conducta, para ello le retiramos estímulos ya que generen mayor probabilidad de cambio de conducta. Si lo quieres llamar de otra manera para que entiendas y puedas no equivocarte en el examen de admisión, entiende que sería retiro de estímulos que a ti te gustan mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú gritas a tu mamá y tu mamá te dice, ok, bueno, dos formas de modificar tu conducta, ¿no? Uno, de hecho, castigo. O usa el castigo positivo o usa el castigo negativo. Un castigo positivo sería si tu mamá, por haberle tú levantado la voz, te da un golpe, un correazo. De hecho, que va a cambiar la conducta de manera rápida, pues hasta que te recuperes el golpe, ¿no es cierto? Pero no es muy duradera que digamos, el ser humano se vuelve curtido. Esta es la que dura más, ¿no? Entonces, por haber desobedecido o por haberle levantado la voz a tu mamá, te quita tu celular, te quita la propina, corta el internet, por ejemplo, ¿no? Aunque algunos chicos, algunas mamás me dicen, señorita, yo le corto el internet, y me dice, ya, pues, corta el internet, total, no entro a clase y repito el año y es tu culpa, ¿no? O sea, pues, fíjese, que se vuelven más curtidos, ¿no? Cuando la mamá les va quitando algún tipo de estímulo. Es que también el hijo tantea, pues, ¿no? Sabe que la mamá le está rogando. Y ahí, hijito, ¿no? Es el típico, por ejemplo, la típica mamá que dice, bueno, por no haber hecho tu tarea, te voy a retirar el flan, no vas a comer postre. Y el hijo dice, ya, pues, normal, dice, ¿no? Pero llega a la tarde y la mamá le da pena, ¿no? Porque el hijo también hace conducta de puchero, todo así como que no, pobre de mí, ¿no? Y la mamá le dice, ay, hijo, ya, bueno, está bien, come tu flan, pero que sea la última vez que te portas mal. Entonces, pues, la mamá no cumplió. Por eso que el hijo dice, ya, pues, normal, quítame el internet, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá dice algo y no cumple. Por eso yo siempre le indico, si usted quiere modificar el comportamiento de alguien, cumpla lo que dice que va a quitar, ¿no? Porque a veces también, por ejemplo, tu enamorado, ¿no? Llega tarde a la cita. Entonces usted le amenaza y dice, si llegas tarde, ya no salimos, ¿ah? De verdad que no salimos, ¿ya? Bueno, definitivamente llega a la cita, su enamorado llega media hora tarde. Y usted no se mantiene, pues, ¿no? Usted debe de cumplir lo que ha dicho. Mira, llegaste tarde, se retira. Pero como usted no se retira, ya no le cree. Eso es lo que sucede, ¿no? Ese es el motivo por el cual no funcionan estas modalidades, porque no cumplimos lo que estamos indicando, ¿de acuerdo?
Así es, ¿no? Angeli, sí, la manipulación en su máxima expresión. Yo he recibido pacientes, ¿no? Donde las mamás dicen, no, mi hijo, yo le dije, le voy a retirar el internet y me amenazó, me dijo, pobre de ti que me retires el internet, no te voy a dejar en paz, ¿no? Y la mamá se asustó, ya, hijo, cálmate, ya, o sea, se da cuenta, ya el hijo por ahí mandando al papá, ¿no? Efectivamente, si nosotros... A ver, claro, si nosotros queremos modificar una conducta, tenemos que cumplir. En eso consiste el ser, ¿no? Firmes, ¿no? Firmes no significa gritar, insultar, ¿no? Sino solo cumplir lo que estamos diciendo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces acá me dice José, ¿no? El castigo positivo, lo mejor. Pegarle con la correa, con la chancla, no es lo mejor. ¿Sabe por qué? Vamos a suponer que a usted, José, no sé qué edad tiene usted, José, ya, pero vamos a suponer que usted, pues, está en la, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Ahí usted bailando en la discoteca con sus amigos de la promoción, ¿de acuerdo? Y su mamá le dijo a usted, mira, te doy permiso máximo hasta la una, hasta la una. ¿De acuerdo? Entonces usted pues va viendo que a la una recién la fiesta se va poniendo buena, ¿no? Dice, bueno, a la una, ya 1:30, a las dos usted razona y dice, bueno, sea las dos o sea las tres, ya es igual de tarde, igual mi mamá me va a castigar, ¿no? Y es muy por seguro que usted se atreve, ya se atreve a la falta porque la mamá le va a dar un correazo y el correazo pasa hasta el día siguiente, ¿no? Es más, usted llega y dice, ya mamá, empieza a pegar, ¿no? O sea, ya se prepara, ya, ¿no? O sea, ya. Bueno, después del gusto viene el disgusto, ¿cierto? Es lo que dice el joven. Pero yo casi le puedo asegurar, José, ya, casi, ya, no a la violencia, muy bien, ¿ah? ¿Eh? Qué bueno que se haya rectificado, José. Pero yo le puedo asegurar, José, que su mamá le dice, mira, hijo, tú me llegas 1 de la mañana. Y yo no te voy a dejar salir a las fiestas. Y de veras que si hay alguna fiesta importante, vas a ir con tu mamá, ahí al costadito, ¿no? Y si tu mamá cumplió alguna vez en hacer eso, porque yo sí he visto casos, ¿no? De mamás, yo también sorprendida, yo como profesora, viendo a las mamás con sus hijitos allá al costado, y yo les decía, señora, ya deja a su hijito. Me decía, no, Miss, yo a mi hijo le he dado toda la confianza. Y ahorita lo que es, lo estoy castigando, ¿no? Quitándole su autonomía y su libertad para que aprenda que cuando la mamá dice algo, lo cumple. ¿Qué creía él? Que no me iba a cumplir, ¿no? Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, este hijo de verdad que ya nunca más volvió a hacer esa conducta porque sabía que su mamá lo que decía, si cumplía, la mamá era firme, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Tratemos de cumplir, cumplamos. Si queremos ser esquinerianos, cumplamos lo que vamos a decir y va a observar usted, ¿no? Cómo las conductas se van modificando. Unas horas más para menos. Llegué temprano, teacher. Claro, claro, así es. Bueno, creo que he contado el caso de Michelle Bartolomé, me dice, ¿no? Parece que sí. Muy bien, algunas cositas que especificar. Bueno, aquí decía, ¿no? Mire lo que hacen las propagandas, ¿no? Por la compra de un celular, claro, puedes participar en el sorteo de un auto, ¿no? Entonces, usted compra y puede, le van a regalar, ¿no? Algunos, stickers, ¿no? Algunas rifas. Entonces, está siendo reforzada la idea de comprar un celular, ¿no? El estímulo antecedente, la oferta del sorteo de autos, ¿no? Queremos el auto. ¿Cuál es la conducta operante? Compramos el celular y el estímulo consecuente, participar en el sorteo del auto, ¿no? Fíjese, a pesar de que hay poca probabilidad de que salgamos ganadores, siempre hay, ¿no?, una esperanza de que sí, en algún momento me puedo ganar la tinca, ¿no? Pero ya, mire, las tiendas, ¿no?, consumidoras van ganando por la venta de sus productos, por estos reforzadores, ¿no? Al llevar esto, lleve lo otro, ¿no? Entonces, refuerzan la conducta de que nosotros compremos. Lo que estafan por mensajes de texto también, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces dice que producto de ello, ¿qué pasará con la conducta de comprar el celular? Pues obviamente se va a incrementar, ¿no? Tenemos un ejemplo de reforzamiento negativo, lo que le dije, ¿no? Usar insecticida para acabar con los insectos. Mire aquí la fórmula.
El estímulo antecedente son los insectos, ¿no? El estímulo aversivo, la conducta operante, utilizar los insecticidas, ¿no? Y la conducta consecuente, desaparece el estímulo antecedente. Ese es el reforzamiento negativo. ¿Saben por qué los alumnos tienen el error en el examen de admisión, ¿no? Se equivoca porque dicen de la siguiente manera, ¿no? A ver, Miss, estaban los insectos, dice ya, y la persona utilizó los insecticidas, ¿ya? Pero al utilizar el insecticida, dice, desaparecieron los insectos, sí, pero la conducta, los insecticidas han ido desapareciendo. Si han desaparecido, ¿no? O ha desaparecido el insecto, lo dicen, ¿no? Sí, el insecto ha disminuido y disminución es castigo. Ya, pero ahí, a ver. Nos mareamos, mire. Aquí nada más, ¿no? Uno puede decir, Miss, a ver, había los insectos. La conducta operante es utilizar los, ¿no? Los insecticidas y desaparecieron. Al utilizar los insecticidas, los insectos disminuyeron, ¿no? Bajaron. Pero si disminuye, Miss, es castigo. Claro, ¿sabes cuál es el error? Que usted está analizando la disminución del estímulo. Y el condicionamiento operante no analiza el estímulo, sino la conducta. Si la conducta sube, reforzamiento. Si la conducta baja, castigo. Ahí está el error en el entendimiento del reforzamiento negativo. Es igual que dice, ¿no? Tengo sed, tomo agua, conducta. Tener sed no es conducta. El condicionamiento operante se basa en la conducta, es quien el conductista, ¿no es cierto? Pero a veces el alumno se equivoca, pues no, tengo sed, conducta operante, tomo agua, ¿ya? Y desaparece la sed. Y si desaparece la sed, si la sed disminuyó, todo lo que disminuye es castigo, ¿no? Pero la sed no es conducta, la conducta sería tomar agua. Cada vez que me da sed, mi conducta de tomar agua va a aumentar, por eso es un reforzamiento negativo, ¿de acuerdo? Tengo hambre, había la pregunta de examen de admisión, ¿no? Al tener hambre, como un pan, ¿qué conducta o qué modalidad se está presentando, ¿no? Entonces, por el hambre, como pan. Bueno, otro día tengo hambre, voy a volver a comer pan. Muchos marcaron castigo negativo, ¿no? Castigo negativo porque desaparece, dice, ¿no? Como disminuye, desaparece el estímulo, entonces es un castigo, ¿no? Pero ojo, no debemos de ver si disminuye el estímulo. Lo que nos debemos de concentrar es en la conducta. Si la conducta aumenta o la conducta disminuye, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará con la conducta de utilizar el insecticida? Pues obviamente se va a incrementar. Castigo positivo. ¿Cómo quitamos esta conducta del perro? ¿No? Mira, el perro ahí mordiendo al gato. El estímulo antecedente, ¿no? El perro ve al gato e inmediatamente va y ataca al gato. Le damos al perro una descarga eléctrica, recibe la descarga eléctrica y ahí ya no come al gato, ¿no? Entonces yo también a mi perrita, por ejemplo, mi perrita tenía, ¿no? Por conducta ya maltratar a mi gatito, una gatita que tenía hace bastante tiempo. Entonces los veterinarios me enseñaron a darle golpecitos en las patitas con el periódico, ¿no? Entonces, de veras, ¿eh? Mire, mi perrita veía al gato y saltaba. Le di un par de golpecitos en la patita con el periódico, no fuerte, y el perrito, ¿no?, automáticamente dejó de agarrar al gato porque está recibiendo la descarga eléctrica. Claro que ahí también, ¿no?, hay, de todas maneras, la intervención del condicionamiento clásico, porque el perro también tiene reacciones fisiológicas y se asusta, porque ahora apenas agarra el periódico, el perro no empieza a ver, no empieza a retirarse, no empieza a incrementar su aceleración cardíaca, ¿se da cuenta? Porque también se ha condicionado. Pero concentrémonos en preguntas de examen de admisión. ¿Qué nos están preguntando? ¿Nos preguntan por la conducta o por el miedo del perro? Si nos dice el perro tiene miedo cada vez que ve a un periódico, condicionamiento clásico, ¿no? El perro dejó de masticar al gato porque recibió una descarga eléctrica. Se da cuenta que no habla de miedo, no habla de respuesta del cuerpo, solo de conducta, entonces condicionamiento operante. A los perros les va. Ojalá que no sirva. Bien, tenemos aquí por último el castigo negativo. Dice, por tus malas notas ya no sales con tus amigos. ¿Sabes? Quitamos algo que
es altamente probable le va a afectar a este niño. ¿Cómo quitamos la conducta del niño de no estudiar? Aquí está, miren, estímulo antecedente, la baja nota, el joven no estudia, le quitamos el permiso de ir a jugar con los amigos, ¿no? El estímulo consecuente. Como le quitamos, es muy probable de que este pequeño empiece nuevamente a estudiar. La conducta de no estudiar no pueda disminuir, ¿ya? Pueda disminuir reemplazándola por la conducta de estudiar, ¿no? Igual, llega tarde a la casa, ¿no? Si le quitamos la propina, es muy probable que esta conducta de llegar tarde empiece a disminuir, porque todo castigo disminuye, ¿de acuerdo? Pregunta, chicos, ¿ya? ¿Qué pasará con la conducta del niño de no estudiar? Es muy probable que vaya a disminuir. Entonces, aquí está el resumen del que nos hablaba José Aristizábal, ¿no? Mire, el clásico es Pavlov, es cierto, pero conocido más por Watson, ¿ya? Aquí Skinner. El origen de la respuesta en el clásico se desencadena, por eso es que observamos una pasividad del sujeto, ¿no? En cambio, aquí el sujeto emite. Vamos a ver en preguntas de examen de admisión, cuando se trata del clásico, dice, no, esperaban en un restaurante, que no llegaba la comida, ¿no? Y en eso se desencadenó, ¿no? La salivación, o sea, se desencadena porque no es voluntario. En cambio, acá en el operante, el sujeto emite. Como lo han indicado en resumen, en el clásico, el sujeto es pasivo, no toma una decisión. Está trabajando el sistema autónomo, simpático y parasimpático. En cambio, un operante trabaja el cerebro, ¿no? Trabaja el sistema nervioso central. Por tanto, los aprendizajes en el clásico son involuntarios y en la operante son más voluntarios. Otro punto más aquí, ¿no? Algunos principios del aprendizaje como la generalización. Hay generalización ya en este condicionamiento clásico. Por ejemplo, no sé, una vez me mordió una ratita y producto de esa mordida yo ya tengo miedo a todas las ratitas, ¿de acuerdo? Entonces, he generalizado el condicionamiento, ¿no? El reaprendizaje es cuando yo ya no le tenía miedo de repente a la ratita, ¿no? Ni a ninguna de las ratitas, pero otra vez me volvió a morder, por tanto, otra vez me volví a condicionar y me empezaron a dar miedo nuevamente, después de mucho tiempo, las ratitas. La extinción se distingue, ¿ya? Se distingue de los castigos. Los castigos, ¿se acuerda usted? Disminuían conductas si nosotros presentamos un estímulo aversivo o quitamos, ¿no? Un estímulo agradable, por decirlo así. En el caso de la extinción, vamos a encontrar extinción tanto en condicionamiento operante como clásico, ¿ya? ¿Por qué el perrito ya no saliva frente a la campana? Porque ya dejamos de asociar hace muchísimo tiempo. Le presentamos la campana, el perrito ya ve, o sea, no viene la carne, por tanto, otra vez hacemos la campana, ya no saliva. Voy a hacer usted un experimento. Puede usted, si tiene pollitos o animalitos como perrito o gatito, usted utiliza un plato, ¿ya? Un plato donde da su comida. Mire, en ese platito que usted agarra, ¿no? Para darle la comida, el perrito, el gatito o el pollito, cada vez que ve el plato nada más, ¿no? Empieza a latear o el gatito no, viene corriendo, el perro también, moviendo la cola, solo al ver el platito. ¿Qué pasa si ¿no? usted empieza a jugar con su perrito, ¿no? Enseña el plato, el perrito va y no hay comida. El perrito como que se queda mirándolo, ¿no? Otra vez, ¿no? Usted agarra su plato vacío, ¿no? El perrito ve, está emocionado, moviendo la colita y va y ve y no hay comida. Una tercera, una cuarta vez, el perrito cuando usted agarra la comida ya ni se mueve. O sea, se extinguió la conducta, ¿no? Que le generaba este platito porque ya dejó de asociar. Es una extinción en el condicionamiento clásico. En el caso del condicionamiento operante, cuando la ratita está presionando la palanca y ya no sale queso. Como ya no hay reforzador, la conducta de presionar la palanca también se va a extinguir, ¿no? Entonces, cuando a veces su papá le dice, mira, bota la basura y luego usted llega y le da un sol, ¿no? Entonces, hijo, la basura, se baja, ¿no? Y espera, ¿no? Su manita, el sol, ¿no? Otra vez, ¿no? Pero otro día su papá le dice, no hay el sol.
Ya, bueno, ¿no? Otro día puede ir usted, bota la basura, sol, no hay. Entonces, su conducta de botar la basura, ¿no? Si no es entendida de una manera racional de por qué lo tiene que hacer y solamente es reforzado, se va a extinguir porque ya no hay reforzador. Entonces, los aprendizajes también en un inicio pueden ser condicionados, pero en el ser humano hay que buscar que el sujeto tome disciplina, ¿no? Que tome como parte de un hábito esto de botar la basura, no solamente por un premio. Bien, chicos, entonces esto es todo por el día de hoy. En 15 días vamos a hacer full 20 preguntas de condicionamiento, de aprendizaje y 20 preguntas de diferentes temas, ¿no? Les invito, como siempre, a revisar la página de Sepa Crecer. Ahora que ya estamos iniciando con los talleres, ¿no? Se están reaperturando las atenciones presenciales. Lamentablemente, pues solamente presenciales son 5. Pueden ustedes no llamar a los teléfonos ahí, inscribirse. Hay precios bastante módicos, ¿no? Para los chicos que pertenecen a Perú Libre y costos sociales, ¿de acuerdo? Aproveche, lo estamos haciendo también por una necesidad realmente, ¿no? De algunos alumnos que han llamado y entendemos de parte de sus padres que todos ahorita, ¿no? Estamos en dificultades económicas, ¿no? Entonces, ahí la modalidad virtual y presencial grupal, ¿de acuerdo? Es lo que le va a convenir. Y es, obviamente, si es particular, ¿no? Se va a entregar los resultados en una semana también, ¿no? Dependiendo su tiempo. Pero cuando ya es grupal, tenemos que correr de manera semanal, pero nos conviene por los costos, ¿no? Bueno, también se van a reparturar los tratamientos para la ansiedad, ¿no? Los tratamientos para la autoestima, las habilidades sociales y otras tantas que ofrecemos desde Sepa Crecer, ¿no? Entonces, yo agradezco la confianza de algunos de ustedes que ya han estado, ¿no? Asistiendo aquí al consultorio. Ya saben que, bueno, ya nosotros reaperturamos de manera presencial con todos los protocolos también de cuidado, ¿no? Muy bien, chicos, entonces muchísimas gracias. Ok, José, a ti también, muchísimas gracias por la participación, ¿no? Por la participación. De todas maneras, cuando el alumno participa, le da nivel, ¿no? Le da nivel a las clases y eso es más importante. Estamos como un poquito más dinámico por la participación de usted, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, hasta 15 días más. Muchas gracias por la clase, sí. Muy bien, para el domingo, dice. Muy bien, chicos. Entonces, hasta 15 días más para poder hacer una miscelánea de full preguntas. Ajá, ok, voy a saludar a mi gatito. Sí, va. Ok, chicos. Entonces, muy buenas noches. Ya son 10:22. Pensaba que íbamos a acabar solo a las 10 de la noche, sabe que nos emocionamos con el tema, ¿no? Muy bien, un abrazo, muchos éxitos a cada uno de ustedes. Hasta luego.